Y vamos a seguir, porque miren esta noticia que dice: un tribunal de Hacienda avaló una adjudicación de 4,8 millones a Barrabés tras la recomendación de Begoña Gómez. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, integrado en el Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, avaló la adjudicación de 4,8 millones de euros al empresario Juan Carlos Barrabés tras la recomendación de Begoña Gómez. Dicha adjudicación, denominada Expediente 14, está siendo investigada por la Fiscalía Europea y se compone de dos contratos convocados por la empresa pública Red.es para el Servicio de Formación para el Empleo Juvenil en la Economía Digital. Señor Trejo, empezamos fuerte. Es que es tremendo, ¿no? Porque cada una de las noticias que nos traes, ¿a cuál peor, no? Yo ya no sé la cantidad de millones que va sumando este señor, ¿eh? No sé la cantidad de millones. Y aquí ahora acaba de salir el Ministerio de Economía y la señora Montero. Tanto que se pone que yo no, que yo tampoco, que por aquí, que no hay caso, que es una denuncia falsa, etcétera, ¿no? ¿Pero cómo se puede entender que un tribunal de Hacienda avale unos contratos porque estén recomendados por Begoña Gómez? A ver, es que... ¿Quién es Begoña Gómez para...? Bueno, pues es la mujer del que manda, en palabras de Óscar Puente, del puto amo. Es la mujer del puto amo. Da la sensación que estamos en un cortijo y que este señor hace y deshace a su antojo. Y punto. Y es que hay unas declaraciones de un vídeo, hay unas declaraciones de Sánchez del año pasado que se han hecho viral en un vídeo, que él se jactaba de conocer a Barrabés. Se jactaba. Es decir, daba la sensación que había algo más que amistad, ¿no? Y claro, cuando uno empieza a tirar del hilo, al igual que ha hecho el juez Peinado, pues empiezas a pensar en lo peor y empiezas a pensar que esto es un Excel. Es un Excel sumatorio pasando por los 14 o 15 negociados públicos que ha pasado este señor, y luego, chico, pues a partes iguales, porque entiendo que a este señor tampoco le iban a pedir la justificación de las subvenciones. Ah, y luego hay una cuestión, yo no sé si lo tocaremos más adelante, pero yo no quiero dejarla pasar por alto, porque ojo con el tema de la Fiscalía Europea. Mucho ojo. Hemos hecho hincapié en el editorial. Mucho ojo. Y luego... De hecho, amigos, compañeros de realización, cuando ustedes puedan, pongan la foto del fiscal europeo, del cipayo ese, mírenle esa cara, que no se le olvide esa cara. Estamos hablando de Ignacio de Lucas, un cipayo al servicio de Pedro Sánchez, amadrinado por Lola Delgado, nada más y nada menos. Y por eso quería la pieza principal del caso de Begoña Gómez. ¿Para qué? Para dormirlo en el sueño de los justos.